El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. ¿No es maravillosa?, dijo. Esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. Otro día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y luego dio un mordisco a su último melocotón que quedaba en la canasta. «Parecen ricos», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa, y alargando la mano, le cedió a su amado el último melocotón. «¿Cuánto me ama?», comentó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la cesta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años, y vaya a saber por qué el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado junto a su amigo más confidencial, le decía que nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio a comer una fruta mordida. La realidad es siempre la misma y lo que es. Sin embargo, como en el cuento, el hombre puede leer un hecho de una manera o de la contraria. Otro cuento del gran Jorge Bucay. Cuidado con tus percepciones, decía Baldwin, el sabio. Si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti más te conviene, desconfía de tus ojos, sé inquebrantable, invencible. Cree siempre en ti, pásatelo, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia.